Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Vamos a, a empezar. Voy a poner a grabar <coughs> y empezamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Morenos y soy consultor eh, ABAP aquí en Sofo. Y el día de hoy, haciendo continuidad con los talleres de este Full Stack, eh, continuamos con el punto de las CDS con asociaciones. Eh, ¿Cuál es el contenido? Eh, ¿Qué es una asociación? ¿Cuál es su sintaxis? Eh, Las definiciones de cardinalidad. Y como ejemplo y ejercicio, eh, cómo usar una asociación como fuente de otra CDS. Y usar una asociación desde, desde el código ABAP. Eh, ¿Qué se aprenderá en esta, en esta sesión? Eh, definir asociaciones en una CDS y usar los campos disponibles a través de una asociación. Eh, ¿Qué conocimientos previos necesitan? Eh, Creación de, de vistas de entidades CDS. Eh, que fue lo que vimos a, a partir de la clase anterior <coughs> del día de ayer. ¿Y a quién está dirigido este curso? Bueno, al equipo técnico como tal. Eh, ¿Qué es una asociación? Bueno, las asociaciones son un tipo de unión que se utilizan para obtener datos de varias vistas o tablas de base de datos, pero con la particularidad de que son uniones bajo demanda. Es decir, las asociaciones solo se ejecutarán cuando se refieran a los campos de la vista o tabla asociada. Eh, por ejemplo, si la vista tiene cuatro asociaciones, asociaciones configuradas y en la solicitud de datos o en la consulta o en el query este, solo se necesita obtener información de dos de esas asociaciones expuestas, este, el sistema accede únicamente a las tablas o las CDS o las vistas solicitadas, mientras que las otras dos tablas asoci asociadas restantes simplemente se omiten. Esto hace que el sistema devuelva los resultados de manera más eficiente, por lo que permite un tiempo de respuesta realmente alto en comparación a los SQL Joins regular. Eh, por lo general, las asociaciones de CDS se pueden comparar eh, con las uniones les Outer Joins. Eh, ¿Cuál es su sintaxis? Aquí en el ejemplo, este, estoy haciendo una, o se está haciendo, una consulta, una vista, una entidad CDS hacia la tabla MARA, una asociación hacia la tabla MHT, que es la tabla de descripción. Entonces, su sintaxis eh, para poder implementar una asociación debe ser la siguiente: en donde dice source, eh, se refiere a la fuente de datos donde <coughs> eh, de datos base, que puede ser tanto una tabla o una vista CDS o una entidad CDS como tal. En este caso, el source equivale a eh, la tabla Mara. Eh, a, a continuación, debería decir con la palabra reservada asociación que es para implementar la asociación por, en sí. Luego tenemos la cardinalidad, la cardinalidad eh, que se refiere a la cardinalidad, que sería la relación entre la fuente de datos y la asociación a implementar. En este caso, en este ejemplo, la asociación es de 0 a 1. ¿Por qué? Porque para un material puede existir o no puede existir descripción o puede tener una descripción como tal. El, <coughs> la siguiente sería el to target. Que se refiere a la fuente de datos a la que tomará como asociación. En este caso es a la mact eh, Lo siguiente sería el As Association Name, que significa el nombre que se le asignará a la asociación dentro de la vista CDS. Por nomenclatura, siempre debe empezar con un piso, un barra piso, eh, seguido por el nombre como tal, y el nombre debe empezar con mayúscula de la asociación. Eh, y lo siguiente sería lo que equivale al on lo que siguiente al on que sería el, la eh, se refiere a la condición entre la fuente de datos y la sucesión implementada en donde se hace el uso del, del projection del projection esta palabra reservada acá eh, para especificar los campos dentro de la cds aquí se está especificando que el, el material que es el el, la, el el campo que está especificado dentro de la CDS, que es acá, eh, como aquí, va a ser igual a el campo MATNR dentro de la asociación, que en este caso es la descripción, que equivale a la tabla MHT. Entonces simplemente acá y se le dice que el, el idioma que va a obtener este, dentro de la, de la condición de la asociación va a ser la, el, sistema con que se, el idioma con que se entre en el sistema a hacer la consulta. En este caso se listan los, los campos que se requieren eh, de la vista principal y para hacer la, la vista, o sea, para que la, la, la asociación sea vista como tal, se tiene que definir como un campo más dentro del listado de, de, de ítems. En este caso se le coloca como de último y simplemente se le coloca como la asociación para exponerla dentro de la misma CDS. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí. Ok, seguimos. Eh, ¿Qué es la cardinalidad? Bueno, la cardinalidad eh, especifica el número de conjuntos de datos posibles entre la fuente de datos y la vista o tabla CDS asociada. En la base CDS, la cardinalidad se especifica entre un par de corchetes, tal como lo vimos en, en la anterior, que es lo que estará acá. Y y este, va eh, inmediatamente después de la palabra reservada association, como lo vimos el, ahorita, ahorita. La cardinal se especifica como mínimo, un mínimo y un máximo, o simplemente si este, se no tiene como mínimo, se le coloca nada más el valor como máximo. Si se omite el min, se utiliza el valor como mínimo igual a cero, que puede ser cero registros como tal. Los valores permitidos para min, o sea, para el valor mínimo, son 0 y todos los números enteros positivos. Pero los valores más comunes para el valor de mínimo son 0 o 1. Eh, los valores permitidos para la, el máximo son todos los números enteros positivos y el signo asterisco para un número máximo sin restricción. Los valor y los valores más comunes para el máximo son o 1 o asterisco, que el 1 sería una, un solo registro equivale en esa vista, o. Esto puede hacer N n registro, que para eso se le coloca el asterisco. Eh, si no se especifica una cardinalidad, se utiliza la cardinalidad predeterminada, que es de 0 a 1. Aquí está un, ta, una tablita donde especifica cuáles serían las relaciones entre las cardinalidades, dependiendo de cómo la, las colocan. Como ejemplo, voy a, vamos, voy a hacer un, en el ejemplo donde se crearán dos vistas CDS con la información sobre los vuelos almacenados en el sistema, en los cuales contendrán la siguiente información. Vamos a hacer primero una vista de, de los vuelos, que sería la asoci con asociación a una CDS itinerarios por vuelo y la tabla SCAR, que es el detalle de la compañía aérea, donde va a tener estos campos como tal, y una siguiente vista que va a ser una CDS con itinerarios para vuelo para la tabla SFLY. En, con asociación a la tabla eh, SA Plane, que es el detalle del tipo de avión, en donde obtendremos estos campos como tal. Entonces, nos iremos a Eclipse. Y acá. En mi Core Data Service, en Data Definition. New Data Definition. Y le coloco el nombre de la vista CDS de la, de la entidad. En este caso, como lo vimos en la sesión anterior: ZB, piso, CDS, piso, FT, 001, mis iniciales. Prueba. Se le, se le asigna una descripción: vista, CDS, paso, sí. O sea, le a siguiente. Aquí como hace un objeto local, no me va a pedir la orden de transporte, y le digo que voy a definir una, una entidad. Aquí me genera <coughs> en la, con la plantilla. Y simplemente empezamos. Aquí le voy a indicar. Que la tabla de vuelo es la SP. SP Flight. Y le voy a colocar un alias, que sería T1. Aquí, si no, me empiezo con la asociación. Y le voy a colocar que la cardinalidad de esta es 1. Ya van a ver por qué. Ya, tú a la otra fuente de datos, que es la tabla SCAR. As. Y aquí le defino aero línea. Y la condición on y eh, projection punto. Si ven acá, ven que acá no me da ninguna, <coughs> ninguna, ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque como se bien se las comenté, en el, cuando se usa el projection, él hace referencia a los campos que... Eh, están de incluida dentro de la vista CD. En este caso, vamos a hacerlo acá rápido. Le pongo key, base T1, carrera ID, as, uh, carrera ID. Vamos a ir el campo, okay, que también es key, T1, el Conic, As, eh, Cony. Esto simplemente es para yo ir definiendo los campos. Ta, también como lo vimos en la, ta, en la clase de ayer, si yo le doy insertar todos los campos, es que él me, él me hace la referencia y me coloca todos los campos que equivalen a esa, esa tabla específico que le estoy colocando. Entonces, en este caso, necesito es el carrier ID, el Cony ID, que ahora están aquí, country fr, city from, okay, city from, eh, i por from, el country 2 el city to, el I to to fl Time, y el FL time hasta acá. Entonces simplemente omito los siguientes campos y ya tengo definida mi, mi, mi campo que tengo en la CDs. Entonces ahora sí, si me voy para acá, si le doy acá, ahora sí me muestra todos los campos, porque ya definí cada uno de los campos que van a estar incluidos en esta entidad CDS, en esta vista CDS. En este caso es el carrier ID. Es igual a. Aquí le digo que es a la asociación. Aerolínea. punto Carrier ID. <coughs> ahora, porque dice que es uno. Porque un vuelo nada más puede estar asociado en este, en este punto a una sola aerolínea. Por eso es que se le define la cardinalidad 1. Y este mensaje que me coloca acá, ve, que dice que asociación aerolínea es, no, no ha sido usada, es porque todavía no se ha expuesto. ¿Cómo se expone la, la, la asociación? Como bien se los comenté, se le coloca como un campo más dentro de la definición de los campos. Aquí okay. ya dejó de hacerla dejó de hacer la, el mensaje y la siguiente asociación va a ser de cero a mucho de cero a mucho me perdió. la S fly S fly As, esto en la tabla de los vuelos on el projection para el ID igual a vuelo punto ID, y and, el projection punto con ID igual a vuelo punto con ID. En este caso, en este caso, la cardinalidad es de cero a muchos porque eh, <coughs> pueden haber n N vuelos para esa Esta aerolínea como tal a, O a esta eh, Sí a, Al itinerario de vuelo Entonces, aquí otra vez me vuelve a dar el mismo, el mismo mensaje, que no está Usada, y simplemente Venimos para acá y la exponemos De vuelos En este caso, ya la tengo Armada Ya tengo mis dos asociaciones mi vista principal, mi base, mi, mi fuente base, más mis asociaciones. Simplemente vamos a darle acá para hacerle el format. Y derecho, surco format. Y activamos. Eh, ok. Deme un momento. Okay. Aquí me está dando un error que supuestamente me dice que ya alguien la está usando, pero si ven acaso es mi usuario. Entonces, según esto, tengo que a la SM12 y borrar el bloqueo. Acá es esta y no me deja borrarla. Santa, ¿sabes por qué no me deja borrarla acá? Santa. ¿Desde qué transacción entraste? ¿Desde este, Jesús? No, o sea, creé, mira, creé la, la vista normal aquí en el, en el Eclipse. La estoy ajá. usando y cuando me cuando la doy activar, me dice que. Me dice que, que está saltando, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando entro ah, okay. a la SM12. Ajá, la SM12, ajá, entra. Me, no me aparece para borrarlo. Para borrarlo. Ah, porque no tiene sus permisos. A ver, déjame a ver. Voy a entrar yo a ver si tengo un permiso. Okay. Uh, por ahí. Eso normalmente ocurre cuando hay una conexión, este, una desconexión del servidor. Entonces, como que se, que se pierde la conexión y el objeto, como que queda bloqueado ahí. Entonces, en ese caso, tendríamos que solicitar al, al Basis que nos apoye con el desbloqueo del objeto que quedó ahí bloqueado. O, en su caso, nosotros, si tenemos el, el permiso para entrar a la transacción y desbloquearlo, pues. Eliminamos ese bloqueo. Sí. Eh, déjame, voy a entrar. Dale, intenta ver. Sí, es raro porque deberíamos siempre. Creo que siempre sí. hemos tenido permiso. Con, con, esta, con esta nueva versión ya no me permite cambiar el usuario, ¿verdad? Eh, no. Este, voy a Para que cierre el eclipse y vuelva a abrir, a ver si. Y con eso. Ajá, a ver. Vamos a intentarlo. No, igual a mí me parece deshabilitado la, esa opción de borrar. No, a ver. No me permite. Y de la, desde la SM04 tampoco tengo acceso Eso. para votar. No, tampoco. Uh -huh. Creo que todos tenemos <laughs> los, los mismos permisos. Sí. Pero está raro porque o sea, estaba conectado a normal. No, no había ningún rollo. Sí. Y viste como me dejó como. Este. Y ajustando la CDF. Sí, como, como seguimos trabajando todavía en el entorno de. de... De desarrollo de Eclipse, pues ahí si se pierde la conexión, pues eh, te queda gra grabado lo que es la, lo que estés trabajando. Bueno, o sea, aquí ya me, pero... ya lo quito. Ajá, exacto. No, pero que ahora el Eclipse y... Ya debería. <laughs> Vamos okay. a ver si ahora sí me deja. Creo que sí. Okay. y aquí la activó. Entonces ahora. ¿Qué es lo que, lo que seguiría? Vamos a probarlo, a ver cómo nos muestran la, los datos. Para eso entramos al ambiente de dos días. Y para los, a las asociaciones, eh, siempre o oh, oh, lo más recomendable es verlo de una vez en, en Eclipse, porque la, ninguna de las transacciones de vista normales en, la, en, en el GUI, la S11 y la te deja navegar hacia las hacia las asociaciones. Entonces, en este caso, voy a ubicar la vista. En este caso es esta. Y le voy a dar acá clic derecho. Open with data preview. En este caso, ve que me, me coloca todos los campos, son 26 registros, con los campos que yo le definí acá. Pero vean que no hay un campo que se llame Aerolínea o Vuelos. Acá no hay, entonces, para ir a esa data como tal, a esa data específica, simplemente se para en el registro que quieren ver, le dan clic derecho y le dice Follow Association. En este caso, le dice a cuál de las dos quieren, a qué seguir y por ejemplo aerolínea y simplemente me va a mostrar ya de una vez la data asociada a o, o que hace referencia a esta asociación si me voy acá otra vez a la data y a la misma le digo follow association y le doy a vuelos él me va a mostrar únicamente los vuelos que corresponden a esta aerolínea que son las 10 la lh que es lutania creo que es. entonces esta es la forma de ver los datos y sus aso asociaciones eh, configuradas. En este caso, para este ejemplo, eh, yo estoy simulando acá que para la SCAR, o sea, para la primera asociación que es la de aerolínea, simplemente estoy mostrando todos los campos que quiero. En este caso, creo que le mostré acá, eh, aerolínea. Son todos los campos que tiene la tabla. En este caso, cuando uno le define la sucesión a una tabla directa o una tabla estándar o una tabla Z, él va a colocar eh, todos los campos que corresponden a esa, a esa tabla. Si uno no quiere que se muestren todos los campos, tal cual como lo ven acá, si me voy a la de, a la de vuelos. Si no quiere que se muestren todos los campos y si ustedes nada más necesitan, no sé, estos primeros cinco campos, aquí lo más recomendable sería crear otra vista CDS que tengan los campos que requieran para que no ocupen toda la, la data innecesaria o creen la vista CDS. Y la asociación va directamente contra esa vista CDS, que es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a crearle una vista CDS a esta tabla, a esta tabla, donde... <coughs> Este, nada más voy a definir ciertos campos. Entonces vamos otra vez para acá. En Data Definition. New Data Definition. Aquí ZB. Y le ponemos el 2. Acá. No me pide orden de transporte. Y le digo que me dé la... Tengo la nueva. Entonces en este caso. Voy a hacer. A la fly Porque si vemos acá. No acá. Es la tabla que quiero. Nada más. Este, definirle ciertos campos. No todos los campos que vengan. En este caso voy a hacer. A la SFly. SFly. Fly hasta 1. Y aquí, que es la, la parte del segundo enunciado, que es a la tabla de Fly, y le voy a hacer la asociación a la tabla de detalle de avión. Entonces, ahora aquí se le va a hacer una asociación. Eh, asociación eh, de uno porque un, un buen solotazo o sea, puede tener un solo avión. Este tú. SA Plane. As. De, piso. Avión. Home. Y aquí. Como les comentaba la otra vez. Projection no me va a dar nada. Vamos a definir los campos acá. Primero. Eh, como aquí. de uno. Y vamos a insertar los dos. En este caso, nada más requiero. El carrier ID, el con ID, el FL date, el price, currency y el plane type. Ya más de acá no los requiero. Entonces, nada más listo estos campos como tal. Aquí ya los tengo. Me voy a projection. Tengo el carrier ID acá. No, aquí no es el carry ID, aquí es el el planet type igual a la asociación punto planet type. Aquí me vuelve a dar la advertencia de que la asociación no está usada o no ha sido usada y se expone a la asociación correcta y Vean que acá me está dando el error, un error, aquí en el campo Price, que es el mismo que le estaba dando al compañero del día de ayer, <coughs> con respecto a la información de referencia para los campos de precio. Para este caso, se le coloca, aquí la tengo ya, voy a copiarla, se le coloca lo de la anotación, donde se le especifica cuál es el campo Currency. Y listo. Vamos a hacerle el el format format y activamos Entonces, en este caso ya tengo mi vista cds ya especificada y ahora lo que haré es tomar acá y en vez de a la tabla aquí ese fly va a ser va a llamar a esta vista cds Entonces, le activo y <coughs> vuelvo a llamar, aló. Y parece que Jesús tiene algún problema con, con la conexión. Entonces, si alguien estaba haciendo el ejercicio en línea con Jesús, entonces podríamos tratar de resolver algunas dudas mientras Jesús se incorpora o, eh, o dudas que hayan tenido en el camino hacia acá. Vamos a darle unos minutos mientras tanto. Aló. Sí Jesús, te escuchamos okay. Este me cortó el, el internet, disculpen este, okay, Voy a volver a compartir ¿Hasta dónde escucharon? No sé hasta dónde me quedé el... ¿Me dejaron de escuchar? ¿Aló? Sí, Jesús. Eh, justo te diste cuenta porque te escuchamos todavía el último aló. Ok. Este, bueno, no sé si, bueno, voy a explicar de, a, hasta de, desde aquí. Eh, como les comentaba acá, eh, creé la, la CDS con los campos específicos o los campos que se requerían en, en este ejemplo para. Eh, de, de todo el universo de los campos de la tabla de este fly eh, que, coloqué ciertos campos nada más para demostrar cómo, cómo se deberían exponer si en el caso de que no, que no requieran eh, todos los campos de la, de la tabla a la que están asociando. En este caso, le coloqué nada más estos campos y me estaba dando el error <coughs> del currency, que fue el, de la referencia del, de la moneda, que fue lo que le dio al compañero el día de ayer. Entonces, ahora, después con, con esta sucesión. Con esta con esta CDS nos devolvíamos a la primera CDS donde estaba definida la, hacia la asociación a la tabla SFly y en vez de a esa tabla se le coloca la CDS que acabo de crear. Pues simplemente ahora vamos a. Aquí vamos, bueno, vamos a ver si me, me deja. No me botó. Aquí está. Activamos. Y ahora me voy a 2.10 al Data Preview. Entonces le da aquí, Open with Data Preview. <coughs> y aquí. Esto no ha cambiado porque estos son los mismos, los mismos campos que están definidos en la, en la vista. Pero lo que cambió fue la asociación como tal. Entonces, si me voy acá, al primero, Follow Association, ves que acá, vean que acá ahora me dice que la de vuelo está relacionada a esta vista CDS como tal, a esta entidad. Si le doy acá, él me muestra ahora la misma cantidad de registros que me mostraba, pero simplemente con los mismos campos o los campos que yo le definí en la segunda vista, CDS. Y acá, también directamente, yo puedo venir y le doy acá, Follow Association, porque se le definió acá que ella iba a tener una asociación a los tipos de avión. Entonces, yo me puedo venir para acá, le doy clic derecho, Follow Association, y le doy al tipo de avión y... Aquí me muestra el tipo de avión. Entonces, de esta forma, este, puedes tener asociaciones en cascada y simplemente con, la, pues este, con los campos que eh, ustedes requieran o lo que requieran a nivel de, de, de la especificación funcional o, o lo que requieran en su momento para hacer las consultas en la CDS. Entonces, ahora eh, ya completamos acá los, las dos CDS con su detalle. Y lo que sigue es mostrar. Eh, va a ser crear un programa eh, donde se harán las consultas y se mostrará la información de vuelo mediante la CDS creada anteriormente. Vamos a hacer un programa ABAP este, corto donde se van a mostrar la información de esta manera: solo datos de vuelo, solo datos de exposición y datos combinados entre llamados de entre asociaciones. Déjenme entrar al GUI. <coughs> Mala ¿eh? treinta y ocho, vamos a crear Sí. una zft tres programa de prueba eh, programa de prueba prueba le queda objeto local y aquí tenemos el, el programa y lo ya lo tengo mapeado, lo voy a, a colocar, lo voy a copiar y les voy a explicar qué es lo que se va a hacer. Entonces, primero tiene una vista de selección, unos parámetros de selección para hacerlo como que más dinámico para indicarle. Eh, las consultas o, lo, o los valores que se requieran. Y en este caso, vamos a hacer la consulta de solo cabecera en este momento. Tengo. Acá. Y acá. Vamos a buscarle el nombre. Y se le coloca. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Vamos a darle aquí verificar, vamos a activar y vamos a entrar a 2.10 para ejecutarlo con los datos. Primero. Eh, 38 acá y ejecuto okay. vamos a hacer algo rapidito acá para que no lo vean así esto ya lo tuvieron que haber visto en la parte de los reportes en en ABAP y vamos acá y bueno, ejecuto y aparecen los nombres. Ok. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Simplemente se están dando unos parámetros de selección con el carrera ID, el con ID, y se está haciendo la consulta a la vista CDS normalita, o sea, la, la primera. Y vea que acá no hay nada a nivel de asociación. Solo nada más los datos de la cabecera como tal. Entonces, si yo lo ejecuto, acá, ejecuto el programa, él me va a mostrar. Los mismos datos que me mostraba cuando nos llevamos a la vista acá. Sería eh, acá. Serían estos mismos datos que están acá. Entonces, esta es la forma de cómo llamarla directamente a una vista en ABAP cuando solamente los datos de cabecera. Aquí, nada más datos de cabecera. Simplemente aquí lo muestran como tal. Y ya. Ahora, el siguiente ejemplo sería: son los datos de posición, que los datos de posición serían lo que equivale a la asociación como tal. Vamos a comentar esto acá. Vamos a descomentar esto acá. <coughs> y vamos a colocarle. La CDS que corresponda, que sería esto. Vean que acá, para hacer en la consulta, ABAP como tal, para poder hacer el llamado de la asociación eh, que está definida dentro de la CDS, se le coloca de esta forma: la vista CDS a la que se le quiere hacer la consulta, esta, este carácter y después el nombre de la, de la asociación que quieren ver. En este caso, si vemos acá, la asociación que yo quiero ver es la de vuelos o sea, simplemente se le coloca acá, se le pasan los parámetros y él va a mostrar los, la, los datos que correspondan ok Dato. a ver qué pasa acá si es aquí Ok, ya. La S. Sí sí ya lo vi. Falta la S. Ok, Y okay. verifico. Está listo. Activo. Y me voy a dos días de nuevo. Para traer completo, porque modifique el programa. Vuelvo a ejecutar. Y en que acá ahora me muestra únicamente los datos que corresponden a la asociación como tal, en este caso no le coloqué ningún filtro, pues me va a mostrar todo, pero si yo le coloco este, vamos a hacer el ejemplo acá si yo me voy acá la, a la LH y le doy asociación le doy abuelos se me va a mostrar nada más acá y si yo me voy acá y le coloco nada más LH y nada más todos estos, pero que equivalen a todo nada más a esta, a esta carrera ID. Pero este, son de todo el universo como tal. Entonces, de esta forma, pueden hacer la consulta directamente en el SQL ABAP de una asociación que exista dentro de la eh, de una asociación dentro de una vista CDS o entidad CDS. Y el último ejemplo que estábamos colocando acá eran datos combinados. Entonces, datos combinados, sería de la siguiente manera. Me regreso a doscientos, aumento esto y copio esto acá. Acá es vuelos vuelos vuelo vuelos y la cds es esta verifico me okay. punto activo y ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Acá simplemente yo le estoy diciendo, ok, de la vista CDS principal, que es la, la que tienen las dos asociaciones, tú me vas a colocar o me vas a mostrar únicamente los campos que equivalen al Carrier ID, al CONI ID, todos estos que equivalen a la vista principal, pero también me bajamos, que son el FLD que viene de la asociación de vuelos, el Price que viene de la de vuelos, el Currency, el Planet Type, este. Que vienen de esa asociación. Y también me va a mostrar los asientos máximos y el, <coughs> y el peso del avión que está dentro de la asociación de vuelo, que va a la asociación de avión. O sea, esta es la, la de asociación dentro de la asociación. Entonces, si lo ejecuto acá activo y veo para acá, ejecuto y ejecuto, aquí están todos los campos de una vez. Estos son los que equivalen a este, los datos de la vista principal. Estos son los datos que equivalen a la asociación de vuelo. y estos son los que equivalen a los campos dentro de la, eh, la asociación dentro de vuelo que serían el tipo de avión. Entonces, con esto ya tendrían la forma de cómo hacer el llamado o cómo consultar data de de vistas principales, asociaciones dentro de asociaciones, este cuando lo requieran de, en, en, en los requerimientos que, que le den o, o en las consultas que requieran hacer. Entonces, ya con esto acá, completamos el ejercicio. Y, eh, bueno, el resumen de los elementos claves. antes de realizar los join, contratar las estándares, se debe evaluar siempre si se cuenta con una vista que ya tenga las soluciones necesarias para, los, eh, para el requerimiento. con Entonces, asegura la mayor eficiencia en el momento de obtener los datos. Esto quiere decir que... Este, si ustedes necesitan hacer una consulta a una asociación, eh, que necesitan una asociación, y este, se debe evaluar primero si ya existe una CDS que eh, contemple los datos que ya, que ya requieren. En el caso de que no existan, bueno, ah, ahí evalúan si es, este, es recomendable hacerla hacia la vista eh, o la tabla o la vista principal directamente, o si crean la tabla la CDS custom de su lado este, con los campos que ustedes requieran y se debe validar la cardinalidad de la asociación para que coincida con los datos a consultar Este te quitan las referencia y esto sería la parte de asociación tienen alguna duda algún comentario solo tengo una duda entre un join y una asociación qué eh, es que tienen mejor rendimiento o cuál es más recomendable? Eh, recuerda que lo, los joins siempre van a hacer las consultas a las tablas que las especifican. En cambio, de una asociación, si ustedes no especifican eh, los campos que, re, que requieren dentro de esa asociación, eh, la consulta no los tomará en cuenta y a nivel de, de manejo de, de consulta y de memoria y de base de datos, va a ser más eficiente que, este, que la haga una asociación en vez de un join. O sea, a nivel de rendimiento, va a ser mejor que lo coloque como una asociación en vez de un joint, porque siempre en los joints siempre va a estar consultando todas las tablas que ustedes especifiquen dentro de la consulta de los web. En cambio, en la asociación, si en algún momento ustedes no requieren ninguno, en, en la consulta principal no requieren los datos de, eh, que corresponden a esa asociación, eh, simplemente el, el sistema lo omite y esa, ese tiempo de respuesta o tiempo de cálculo este, se ahorra a nivel de la consulta. Al momento de cuando ya necesiten los campos, bueno, ahí sí obtiene los datos y este, hace la consulta a las tablas correspondientes. En cambio, si lo haces un join normal, o sea, siempre va a hacer las consultas a estas tablas que pueden, bien, pueden ser asociaciones que no van a, que no deberían ser consultadas en el caso de que no la, no, no, no se requiere esa información en el momento de la consulta. Sí. Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? Si no, bueno, le paso el <coughs> a Jorge. Para que continúe con los otros temas que, que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo. Sí, gracias Jesús, gracias Jesús. Este, OK. Nuevamente voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la próxima sesión. Hola, hola. Sí, ahí se escucha. Ya se perfecto. perfecto. Este, ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Voy a iniciar la grabación. En este caso, creo que ya estabas iniciando la grabación, este Jesús, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y ¿Y inicia, Jorge? Continúa. O si, si lo vas a hacer por tema, te deseo. Ajá, por, por tema. Y, o sea, cuando tuyo, pero creo que sería okay. nada más de la sesión completa. Ok, entonces vamos a detener el tuyo y iniciamos otra. Ok, este, bueno, continuando con el taller de CDS, hoy nos toca ver lo que es una vista CDS con unión. Dentro de este, dentro de esta sesión, lo que vamos a, a ver son los conceptos básicos de, de las uniones en las CDS, los tipos de datos que se pueden fusionar utilizando lo que es la unión dentro de nuestra CDS. Eh, también veremos que además de, de los inner join y este join, también podemos utilizar asociaciones dentro de nuestra vista CDS con unión. Al final veremos un pequeño resumen de lo que, de lo que es el el tema de, la, de las CDS es comunión y queremos también lo que son las referencias para que ustedes puedan este, entrar un poquito más a detalle sobre el tema. Lo que se pretende con esta sesión es que ustedes puedan, este, eh, sepan cómo pueden unir una o dos o más consultas SELEC uh -huh, dentro de una vista CDS. Las restricciones que existen para utilizar este, la... Las vistas con unión, además de los, los tipos de datos que pueden ser compatibles dentro de una, de una vista con unión. Los conocimientos previos que se requieren son básicamente eh, tener conocimientos básicos en SQL, ya que este, recordemos que las, las vistas CDS manejan lo que es, el, están basadas en el SQL estándar, entonces es necesario tener conocimientos básicos sobre este lenguaje. También conocimientos básicos sobre ABAP, ya que estamos trabajando con, con lo que es también la parte de, del servidor de aplicaciones y parte de lo que es la, la, el lenguaje de OpenSQL. Open uh -huh. eh, este taller o esta sesión está dirigida al equipo, de, el equipo técnico. Aquí comenzamos con lo que es este, la, la introducción o el concepto de lo que es una vista CDS con unión. Básicamente el concepto de unión es este se deriva también tal, tal cual como lo que lo maneja este SQL, eh, donde nos dice que es una que la unión es una instrucción que se utiliza para las uniones de filas, de, este un conjunto de datos de dos o más sentencias SELECT en una entidad vista CDS. Entonces más que nada eh, como les comento las uniones son es el poder trabajar dentro de una vista CD, CDS, tener más de una, de una sentencia select para consultar o extraer información que, que vamos a, a mostrar al, al usuario final. Esta, esta relación de, de sentencias o esta, este conjunto de, de sentencias select dentro de una vista solamente es posible si los conjuntos resultantes tienen la misma cantidad de elementos y tienen el mismo tipo de datos y ambos son compatibles en cada posición es decir que eh, si en mi primera sentencia o mi primer eh, select tengo cinco campos en las demás en las demás este, sentencias select que voy a utilizar para hacer la unión debo tener forzosamente la misma cantidad de campos y también lo que es este las los campos deben ser este compatibles con sus elementos de datos en lo general lo que son los, los nombres de los elementos y los elementos los elementos claves anotaciones de los elementos el tipo de elemento que se consideran para el los, los el tipo de elemento se consideran siempre de la primera sentencia select es decir que si yo en mi primera select tengo cinco campos como les comentaba yo en las demás de, debo de tener también esos cinco campos en las demás sentencias select debo de tener también esos mismos campos además que el nombre de mis, mis propiedades o mis campos debe ser el mismo, entonces si yo tengo eh, eh, mis cinco campos y en el primer campo tengo lo que es el, el campo sociedad en las demás sentencias select también debe existir el campo sociedad y debe ser del mismo tipo o debe ser de un tipo, tipo de dato compatible Ajá. y a, además también debe de estar este, en la misma posición, Ajá, no es de que el campo sociedad lo declaré en mi primera sentencia select, lo tengo al, al, en el campo uno y en la sentencia 2, en la sentencia select 2 lo tengo en, el, en, el, en la posición número 4, entonces eso nos va a indicar un error ya que este, toda toda la, la parte de las propiedades y características la hereda del primer select, de la primera sentencia select, Ahorita uh -huh. un poquito más adelante veremos un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito más y tengan un poquito más claro lo que es este lo que estoy comentando. Uh -huh. Eh, también este, dentro de las uniones tenemos lo que es la palabra reservada all, la, que, la, la cual este, nos permite tener datos duplicados, ya que sin esta palabra reservada este, solamente especificamos la, la sentencia o la palabra reservada union, pues esta en automático nos está excluyendo las, las filas con los, con los registros repetidos. Uh -huh. Entonces, básicamente, si queremos trabajar una vista que tenga toda la información, que no excluya tanto campos repetidos, perdón, registros repetidos, porque este, esta evaluación la hace sobre todos los campos que tenemos en nuestra CDS, no solamente sobre los campos clave, sino que esta evaluación la hace sobre todos los campos. Entonces lo que hace es verificar el primer registro de todos los campos contra los demás para ver si están, está duplicada la información. Eh, con la sentencia ALL no, no, no excluye esa información y sin la sentencia o la palabra reservada all, si no se está este, eliminando esos registros duplicados. Ajá. Eh, como, como, prere, como prerequisito para las entidades, eh, para la nueva generación de vistas CDS, que en este caso son las entidades de vistas CDS, como unión, debe especificarse la anotación metadata ignore page con el valor de activo, ya que si no tenemos definida o declarada esta tal cual esta anotación con, con, su, con este valor de, de, de activo nos va a dar este al momento de querer activar nuestra nuestra cds nos va a dar un error indicando que hace falta especificar esta esta anotación como tal con su, con su valor de activo entonces es importante en las vistas en las nuevas vistas este cds en las nuevas entidades cds en las anteriores pues esta anotación no, no era necesario sino que ya ahorita a partir de la versión este Netweaver 7.55 pues ya ya es este ya es necesario, ¿no? La 755 en adelante. Los tipos de datos que son que no son soportados para las uniones son El DF16 hasta el DF34, el LSHR el ROUND el tipo de dato string, el round string, estos datos estos tipos de datos no nos permite manejarlos dentro de la dentro de nuestra vista CDS con unión. Uh -huh. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, que si algún día queremos trabajar o mostrar este, algún campo de alguna tabla o de alguna vista que, que tenga un, un, un campo con este tipo de datos, pues obviamente no lo vamos a poder utilizar dentro de nuestras vistas este, con unión. Uh -huh. Entonces aquí podemos, este, <coughs> aquí podemos ver lo que es básicamente eh, eh, un ejemplo de cómo tenemos dos tablas. Estas dos tablas tienen lo que es campos este, diferentes, 1, 2, 3. En la siguiente tabla tengo 2, 3 y 4. Sin la palabra reservada all, esto lo que hace es nada más mostrarme los campos que no se repiten. Y ya con la palabra reservada ALL, veremos que en el, en el caso de que el número 2 se repite, pues obviamente veríamos dos veces el número 2. Este es un básico ejemplo de, de cómo vemos esta, ese tema de las uniones y la, exclu, la, la parte de excluir los datos con la, con la palabra reservada ALL. Aquí tenemos una tabla de los tipos de datos que se pueden fusionar dentro de nuestras sentencias, nuestras sentencias SELECT, uh -huh. es decir, dentro de nuestra vista comunión En la parte de abajo podemos ver lo que son las, los indicadores. En este caso, el indicador X dice que no hay ninguna restricción a considerar para la, para la, fus la fusión de, de los campos en nuestra sentencia SELECT. Es decir, si tenemos un un este un tipo flotante, en la, perdón, un tipo entero en, la, en, la, en nuestra primera select y en nuestra segunda sentencia select tenemos un, es el tipo de dato que vamos a mostrar o que vamos a manejar, es un tipo este, FLT. Entonces aquí dice que no hay ninguna restricción a considerar, se puede manejar eh, la información y se puede mostrar la información sin ningún problema. Ajá. En el caso de los indicadores con W dice que la longitud o el rango de los valores del tipo de dato se considera a partir del primer select, debe ser lo suficientemente largo, o sea, debe ser, debe ser tener la longitud suficiente para que pueda almacenar la información del segundo. Ajá. Por ejemplo, si en mi primer consulta select tengo un, un campo con el tipo de dato char, char de, por ejemplo, de, de 10, pero en mi, segunda, en mi segundo... este en mi segunda consulta, el mismo campo, por ejemplo, sociedad, que es, en este caso es de cuatro, pero en la, en la próxima consulta tengo, una, tengo mi sociedad con tres caracteres, pues obviamente en, la primera, en, este, en este caso no va a haber ningún problema, ya que ambos son char. Nada más lo único que sí debemos de ver es que el, la, primer, el primer, la primera consulta select, el campo de la primera consulta select debe de, de ser lo suficientemente grande o la longitud debe ser. Lo, su lo suficientemente para que la segunda, el segundo dato pueda meterse en, esa, en, ese, este, en ese campo entonces ahorita este, veremos un ejemplo de, de lo que estoy indicando y los, los que tienen indicador de tipo I estos dice que deben ser, deben ser exactamente iguales es decir deben coincidir exactamente de lo contrario no, no si queremos este, trabajar por ejemplo con, con un tipo de dato numérico el numérico en la, primera, en la primera consulta tenemos un dato numérico con un dato char esto dice que no no lo vamos a poder, no lo vamos a poder trabajar porque este debe de debe coincidir es decir mi, mi campo numérico debe ser del mismo tipo en la, segunda, en la segunda consulta ahorita veremos un poquito más a detalle en el ejemplo de cómo cómo es que estamos trabajando esto y cómo es que nos, nos muestra las restricciones que que se consideran. Entonces, pero de esta forma podemos nosotros ver qué campos se pueden fusionar y qué campos no se pueden fusionar con las demás este, consultas select. Considerando que eh, todas las características de los campos y propiedades, nombres, elementos, tipos de datos, este, son considerados desde, desde la primera select. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Ahorita veremos, como les comento, un ejemplo para que esté un poquito más claro el, el tema. Bueno, aquí tenemos lo que es la sintaxis de, de lo que es la vista CDS con la sentencia union. Eh, básicamente, lo que, dentro de, la, de nuestra sintaxis tenemos lo que es la palabra reservada union. Esto tenía la, una pregunta de la... <laughs> Este, por ejemplo, si hubiera una diferencia entre rangos o longitud, este, ¿ese unión me lo va a omitir o me va a lanzar un error? Dependiendo del tipo de dato, por ejemplo, eh, supongamos que tenemos un, a ver, vamos a ver, eh, supongamos lo que es el mismo ejemplo que decía yo, tengo un, un campo, a ver, vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, para que lo entiendamos un poquito mejor, supongamos que tenemos este, nuestro campo, campo, este, es eh, nombre, ¿no? En nuestro primer en nuestro campo nombre, en la primera consulta select, y nuestro campo nombre en la prim primera consulta es de tipo char, char de 10, en nuestra siguiente, este sería en el primer select, ¿no? Primer select. Select. Principal. Ajá, select principal, pues, es el primer select. En el segundo select, tenemos este tenemos el mismo campo o debemos de tener el mismo campo, pero en este caso, el de donde estoy obteniendo el valor para, para el campo nombre, mi campo es de, es de por ejemplo, 4, ¿no? O 6, perdón. En este caso, cuando, me, cuando vaya a mostrar la información este, de este campo nombre y se obtenga la información para el segundo select, sí me va, sí me va a permitir introducir lo que son los, los seis caracteres dentro de mi primer campo, porque el, la estructura, como tal, la estructura que generaría sería para mi campo nombre, la estructura que muestra al final eh, sería un char de 10. Ajá, entonces, si yo tengo mi primer campo con un valor, este, eh, por ejemplo, Jorge Vargas, ver, yo creo que me pasé: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Hasta aquí, ¿no? Y aquí solamente tengo Jesús Jesús Moreno un, dos 2 cinco seis 6 así, por ejemplo. Entonces, cuando muestre lo que es la información en la en la en la S16N o a través de un programa, nosotros vamos a ver la información, aquí tengo Moreno, entonces yo vería yo la información de Jorge en mi campo, pero y Jesús Moreno solamente lo cortaría hasta donde está, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá. Es decir, que solamente me, me truncaría la, la información. Uh -huh. En el caso de que eh, mi campo sea al revés, que tenga yo un campo menor al principio, que sea de 4 o de 5, 5 caracteres para que pueda yo ver. Mi nombre es Jorge. Y aquí tenga yo un char de 10. Este, entonces, aquí solamente eh, visualmente, cuando ya hagamos la, la visualización de la información, me va a mostrar Jorge. Pero para Jesús Moreno, eh, para el segundo select, el valor del segundo select, el dato que me va a mostrar para el campo nombre va a ser nada más de 5. Lo cortaría hasta acá. Ya no mostraría a Jesús Moreno, que vendría siendo 2, 4, 5, 6. Acá. ¿Ah? Entonces solamente se mostraría esta información. Es decir, está considerando aquí mi campo al final, que el campo que va a mostrar sería un char de. Char de 5. Ajá. En el caso de los campos numéricos, eh, sí debe de ser también este. Eh, eh, ahora sí que debe, tener, ser, debe ser estrictamente el mismo tipo de tipo de dato y longitud para que se pueda fusionar. En el caso de los char, pues sí es un poquito más, más accesible. Eh, eh, igual este, con otros tipos de datos también hay algunas restricciones, algunos que sí se pueden considerar o manejar o fusionar y en algunos de planamente debe ser del mismo tipo y la misma longitud. Este, no sé si con eso se aclara tu duda. Eh, igual ahorita te digo, vamos a hacer una, una prueba para que lo veamos ya más visualmente eh, en, el, en la CDS. Si alguien tiene una, alguna otra duda, por favor, este, me puede interrumpir, ya que no estoy visualizando lo que es el, el tema de las, de las, este, de la, de la, de la emoción, de, perdón, de, de, la, de la manita alzada, ¿no? Entonces, como les comentaba yo, para el tema de la sintaxis, la sintaxis para la, las vistas con unión, tenemos lo que es la siguiente, que es la palabra reservada, unión la palabra reservada all, esta puede ser omitida, es opcional, ya que dependiendo de lo que queramos mostrar, la podemos agregar o no. Seguido de la que es la sentencia select, uh -huh. entonces aquí tenemos este, una sentencia select, las características donde tenemos un select distinct, la lista de los campos a, a obtener, la data de donde se va a obtener la información. Y podemos tener dentro de estas este, uniones, como les comentaba, también podemos manejar lo que son asociaciones dentro de las visitas con unión. Ajá. Entonces, este, aquí puede ser tan sencilla o tan compleja la, la sentencia eh, con todas las características que nosotros queramos utilizar, con todas las. lo requerido. Entonces, aquí nuevamente volvemos a mostrar lo que es un, un ejemplo de lo que es el, el unión sin la palabra reservada all. Y tenemos un pequeño ejemplo de cómo se vería la información ya con la palabra reservada all. Como les comentaba yo, tenemos dos tablas donde estas tablas tienen esta información. La tabla 1 maneja 1, 2, 3, la tabla 2 maneja 2, 3 y 4. Al hacer la, la unión de estas dos tablas sin la palabra reservada all, esta es la información que nos estaría mostrando. Entonces, si se dan cuenta... Sin la palabra reservada all, nos está excluyendo los campos repetidos, que en este caso en ambas tablas tenemos el campo 2 y 3 que se repiten, pero sin la, sentencia, sin la palabra all, no, nada más nos está mostrando los campos que no se repiten. Esta es básicamente cómo como funciona lo que es la, la palabra reservada all, digo, perdón, union sin la, sin la palabra reservada all. En el caso ya de un union con la palabra reservada all, igual tenemos las mismas tablas con los mismos valores, pero aquí al mostrar ya el resultado de la, de la unión con la palabra reservada all, en este caso sí nos está mostrando los valores repetidos, es decir, que nos mostraría 1, 2, 3, 2, 3 y 4. Si nos damos cuenta, ya nos está mostrando en el total 6 registros. De esos 6 registros, el, el registro 2 y el registro 3 se repiten. Uh -huh. A diferencia de, la, de utilizar solamente la palabra reservada union, que nada más nos estaría mostrando los, los, los registros sin repetir, sin, sin duplicidad. Entonces, básicamente, eh, este, esta, esta parte de Union se maneja igual que como lo manejamos con el lenguaje SQL estándar. Tiene el mismo concepto, nada más que aplicado ya en la, en la parte de CDCs con, con Union. ¿no? Como les comentaba yo, también dentro de las CDS con unión también podemos manejar lo que son las las asociaciones, Ajá. que como lo veíamos anteriormente, eh, básicamente una asociación es el llamado o la, o la relación de de una tabla o una vista dentro de nuestra CDS con la palabra reservada asociación. Uh -huh. eh. Entonces aquí tenemos algunas restricciones respecto a las asociaciones dentro de unas vistas CDS con unión, algunas de estas restricciones son que las asociaciones deben de, de aparecer en todas las declaraciones SELECT. es decir, si yo en mi primer consulta SELEC tengo una, una asociación hacia una tabla o hacia una vista, en la siguiente, en las siguientes, en la siguiente sentencia SELECT que estoy uniendo, también debería de tener este, una, una asociación hacia esa, este, hacia esa otra, esa misma tabla o esa misma vista. Uh -huh. Además que debe tener el mismo nombre, esto, el mismo nombre comenzó en la, en la, en la primera versión de, de vistas CDS, ahora ya la, a partir de la versión 755 ya esta restricción ha quedado, este, ha quedado excluida, es decir, que en las entidades de vistas CDS ya no, ya, no, ya no es necesario tener el mismo nombre de las, de las aso asociaciones, simplemente con... Con que sea eh, manejada para la tabla o vista CDS que se está relacionando con eso basta. Uh -huh. Entonces, otra de las restricciones que se que debemos tener presente es que deben tener la misma cardinalidad. Es decir, eh, si mi primera consulta select tengo mi asociación con cardinalidad de uno a muchos, en las demás este sentencias select deberíamos también tener esa misma cardinalidad es de una a mucho, e incluso de, si colocamos una calidad diferente al momento de querer activar nuestra vista CDC, obviamente esto nos va a dar un, un mensaje de error. Uh -huh. eh, otra, otra, otra restricción que debemos tener clara es que eh, nuestras asociaciones deben de publicarse en la misma posición. Uh -huh. Es decir, si mi, mi publicación de mi... De mi de mi este, asociación la estoy colocando en la posición número 5, es decir, en la posición número 5, en la primera select, en el primer select, en los demás select también debe estar publicada en la misma posición. Entonces, no podemos colocarla en, la, eh, en diferentes posiciones que, que de la primera, porque esto nos daría un, un error al momento de activar. Ajá. Otra de las, de las de, este, restricciones que debemos tener en cuenta también es que deben tener... Este, las mismas condiciones ON, es decir, que deben de tener los mismos números de campos y, y hacia los mismos este, campos, ¿no? o sea, la relación de la, hacia los mismos campos, ya que de lo contrario igual nos daría, nos daría error al momento de activarlas. No sé si tienen alguna duda respecto al tema de las asoci asociaciones dentro de nuestras vistas con Unión. Entonces, básicamente... Eh, yo tengo una duda ah, con la conversión de los tipos. ¿Eso es en automático o se puede manipular así como en el SQL que le puedes usar el, el, el try? Sí, sí, sí. Sí, exacto, exacto. Eh, en, el, en la parte de las conversiones de que nuestro dato sea, digamos, que, que el campo en diferentes selects vamos a obtener los diferentes campos, el valor que es, y el tipo sean diferentes. En este caso también podemos utilizar, como dices tú, al igual que en, en SQL estándar, podemos hacerle un cast para hacerle una conversión y de esta forma ya poder este, mostrar la información en, en, el, en el campo correspondiente. Ajá, también se puede hacer eso. Ahorita lo, lo veremos como te comento. Eh, esa fue una, una buena pregunta realmente para, para saber que podemos este, trabajar también con conversiones y así este, poder mostrar la información. <coughs> Bueno, continuando con lo demás, entonces, en, en resumen, pues los conjuntos de uniones pueden ser de una buena forma, una buena forma de, tra de transformar las tablas de base de datos no estandarizadas en unas vistas estandarizadas de datos. Es decir, que a veces este, tenemos tablas que, que por ejemplo, eh, muestran la misma información, pero eh, quizás el nombre del campo no corresponde con lo que estamos visualizando, entonces. Lo, lo que podemos hacer es ahí, es este, hacer la unión de esas tablas y este, mostrar toda la información con los nombres correspondientes de los campos. Entonces, esta es una de las, las buenas prácticas que, que nos recomiendan o donde podemos utilizar la, este tipo de vistas con unión. Otra de las de, las, este, de cómo saber o cuándo saber cuándo podemos utilizar estas, este tipo de vistas es más que nada. Eh, al momento de analizar el requerimiento, este, por ejemplo, si tuviésemos un requerimiento de mostrar todas las facturas, pero además de, de visualizar la información de las facturas, queremos ver las facturas que tienen este, información de pedido de ventas y otras que no tienen el pedido de ventas, como que algunas que son directamente facturas asociadas a una, a una entrega. Entonces, este, las consultas ahí son, son diferentes porque una, en una vamos a entrar a la al nivel del pedido de ventas, en otra vamos a hacer el, la, la entrada también al pedido de ventas y a la entrega. Ajá, entonces, en ese tipo de, de consultas que queremos mostrar información al, al usuario final, este nos permiten hacer ese, ese tipo de, de relación y mostrar la información en, en una sola vista. Este, Aquí otro 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 punto importante es que eh, las vistas con uniones no se pueden expandir, es decir que no las podemos extender con la con la herramienta que tenemos que es el stem view, es decir si de entrada este vemos eh, la parte como les comentaba del stem view es una herramienta más este, básica para extender este, este vistas estándar de entrada si vemos que nos piden realizar una agregar campo Z a, a nuestras vistas estándar y queremos hacerlo con, por medio del stem view, entonces vemos si este, esta vista estándar que vamos a modificar, que vamos a agregar a los campos Z, tiene uniones de entrada, pues ya nos va a decir que no, no nos no, no, no va a dejar manejar este tipo de, de stem view, este tipo de, de vistas. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de, para que nos quede un poquito más claro lo que es el concepto de, de vistas con unión. Ajá. Ok, lo que carga, este, vamos a ver. Básicamente en este ejemplo nos están pidiendo generar una vista CDS de los pedidos de venta. Entonces, los datos que vamos a mostrar para nuestra vista CDS son lo que es el pedido de ventas, la clase de pedido de ventas, la descripción del pedido de ventas, y en este caso el responsable de, de la creación del pedido de ventas. Es un pequeño, es un pequeño. Ejemplo con pocos campos para que no este, nos llevemos todo el tiempo y, y ver si ustedes tienen un tiempo para también hacer un ejercicio. E igual aquí, como les comentaba, el tema de la complejidad de, de las consultas que vamos a realizar, las, las relaciones entre las tablas y vistas, pues ahora sí que depende más que nada del, de lo que nos esté pidiendo el cliente, ¿no? En este caso, lo que, que, la aplicación que nos, esté, nos, esté, nos estén este, pidiendo. Ajá. Entonces... Eh, vamos a mostrar esta información estos campos siempre y cuando el responsable de la creación del pedido en este campo en el campo Hernán sea igual a, a J Alvarado mostrar también aquellos registros donde el responsable de la creación del pedido de, eh, donde el responsable de la creación del pedido y el tipo de documentos sea eh, H uh -huh. adicionar el el detalle Dice, adicionar el detalle de los pedidos de venta. En este caso, mostraríamos toda la, la, la información del, de las posiciones del pedido de ventas que está a nivel de la tabla VBAP. Este es el pequeño ejercicio que vamos a, a realizar. En este caso, es el ejemplo que vamos a hacer y ya este, posteriormente les voy a indicar un ejercicio a ustedes para que lo hagamos aquí en, en la sesión o se les quede de de ejercicio para continuar en casa. Entonces, vamos a loguearnos al servidor de, de Sofos. Y vamos a crear nuestro, nuestra vista CDS. Aquí como lo veíamos este, en las sesiones pasadas, para crear lo que es este, nuestra vista CDS, y lo vamos a, en este caso, para nuestro ejemplo, lo vamos a crear en un objeto eh, local. No necesitamos, una, no necesitamos algún paquete o alguna orden de transporte. Por lo tanto, lo vamos a generar de manera local. Ya en cuanto a ustedes, cuando eh, vayan a realizar algún requerimiento, pues obviamente sí hay que meterlo en una... una en un paquete y esto a su vez dentro de una orden de transporte para poder llevar a los siguientes mandantes o a los siguientes ambientes. Principalmente a los, a los, este, a los ambientes, ¿no? Porque es donde requerimos ya este transportar. Entonces, yo de momento lo voy a hacer eh, de manera local. Entonces, vamos al Core Data Services, en nuestra carpeta Data Definition. Ya vamos a dar una, el nombre a nuestra CDS. Va a ser ZB. CD, CD, CDS, uh -huh. el nombre de nuestra FT, vamos a poner el nombre, el nombre de nuestro usuario, J. Vargas, y 001. Uh -huh. Vamos a colocar un nombre, vista CDS, con unión. Vamos a la siguiente: como lo estoy generando de manera local, no, no tenemos un paquete y por lo tanto no nos, no nos está pidiendo lo que es una orden de transporte. Aquí nos va a mostrar lo que son las, las plantillas que podemos utilizar. Recordemos que a partir de la, de la versión 755 ya tenemos lo que son las entidades, entidades de vista y a partir de, de las versiones anteriores, pues tendríamos que manejar una, una, vista, una vista normal una vista de FineView. En este caso, pues como ya estamos en unas versiones recientes, nos muestra que la versión de FineView es este obsoleta, ¿no? Entonces vamos a tomar la, la plantilla, en este caso, como estamos trabajando con un servidor que tiene la versión más reciente, bueno, no, 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 no la más reciente, pero si sí tenemos una versión reciente para este tipo de, de herramientas, vamos a trabajar con la entidad de la CDS. Aquí, bueno, un punto, este, igual que podemos, debemos de considerar es la versión de, de del SatNetWeaver que está, se está utilizando o en el cual vamos a trabajar. Para saber eso, obviamente hay que abrir lo que es la, el nodo de, en el SatWeek, y nos vamos a lo que es el menú sistema, nos vamos a la parte del del estado y dentro del estado vamos a donde dice la, la descripción del sistema, datos del sistema. Nos vamos a este icono donde te, nos aparecen los detalles. Bueno, ahorita que carga un poco porque está un poquito lenta ahora sí me Bueno, se ha congelado un poco mi... Vamos a ver si lo podemos ver desde de acá, desde el SatWi. En este caso, como ya accedí desde el entorno de Eclipse, me muestra que ya tengo una sesión abierta, entonces, por lo tanto, eh, voy a continuar con la sesión abierta. Como les comentaba, para ver la versión de Netweaver que tenemos instalada en nuestro servidor. Vamos al menú sistema, a la opción de estado, nos vamos a la donde dice datos del sistema, vamos al icono que dice detalles, y aquí vamos a buscar lo que es el componente SAT basis para saber qué versión de, de NetWeaver tenemos. En este caso, tenemos la versión 756, entonces, por lo tanto, debemos trabajar con las entidades de vista CDS y no con las entidades. Perdón, y no con las vistas CDS tradicionales. Ajá. Entonces, esta es una forma de identificar cuando sí podemos trabajar con una u otra, o incluso si omitimos esta, esta revisión y queremos trabajar con entidades, de, entidades que son la nueva generación de las vistas y nuestro servidor no, no tiene la versión correspondiente, al momento de querer generar nuestra entidad, nos va a dar un error que no permite, no permite este tipo de, de, de vistas CDS. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, tendríamos que trabajar con las vistas CDS clásicas, las, las, las básicas, ¿no? Las clásicas que... Uh -huh. Entonces, esta es una de, los, de, las, de las formas de que podemos identificar el, la versión que la, con la que estamos trabajando. Y a partir de ella, pues ya ubicar lo que es la, el tipo de, de vista que vamos a trabajar. En este caso, si es una entidad de vista CDS. Y aquí por defecto, como ya lo comentaba mi compañero Carlos Santamaría, estas son los, las anotaciones que vienen por defecto. Nosotros las vamos a dejar tal cual. Son anotaciones que nos indican tanto lo que es el nombre de, la, de nuestra entidad, la descripción, este, algunos, algunas anotaciones para el, el tipo de rendimiento, que viene siendo estas, estas, esta parte de acá donde le especifican la, la cantidad de memoria que, debe, que va a ocupar nuestra, nuestra vista CDS en el, y algunas otras características que, que tenemos ahí. Entonces, de momento, eh, no nos vamos a meter con esto, lo vamos a dejar tal cual. E igual el tema de la autorización, que viene siendo esta anotación, con esta anotación, le vamos a decir que no, no es requerida la verificación, ya que de lo contrario, este, si no tenemos permisos para, para acceder a esta vista CDS desde el algún programa o desde alguna transacción pues nos va a indicar que no no tenemos dicha autorización para visualizar esa información entonces aquí vamos a hacer una consulta a lo que nos decía que vamos a entrar a la tabla a la bebac que es la tabla de cabecera del vamos a abrir otro nodo vamos a abrir aquí vamos a ver vamos a ver vamos a, ver, vamos a la s16n Vemos esto. Una de las ideas es que trabajemos ya con el entorno de desarrollo Eclipse, que nos vayamos este acostumbrados a trabajar, ya que sobre esta, pues ya se, ya, ya se vienen todas las. Sobre este entorno, ya se vienen todas las, las modificaciones que, que ahora está solicitando o las nuevas herramientas que está publicando, en este caso, SAP. Entonces, para que. Trabajemos al principio, al principio, para los que hemos ya trabajado mucho tiempo con el SAT-UI, pues sí es, es como que un poquito difícil porque ya estamos acostumbrados a, a, al entorno del WI, ¿verdad? Pero ya este, trabajando aquí con, este, con el entorno de, de Clique, pues hay que ir acostumbrándonos. Entonces, vamos a tomar lo que es el número pedido, que es el campo EBLN. Lo vamos a mostrar en nuestra vista CDS. Vamos a entrar a la, a la VBA, que es la tabla de cabecera del la tabla de pedidos y le vamos a colocar lo que es nuestro alias, en este caso le vamos a colocar que es pedi, pedido, ¿no? pedido, y de momento no vamos a hacer todavía nada, vamos a tomar los campos EBLN y el campo Award, entonces vamos a tomarlos tal cual, vamos a indicar que vamos a mostrar los campos y le vamos a dar un alias, pedido, coma. Indic record recordemos que para la separación de los campos es indicamos con la, la coma. Entonces mostramos el campo aguar y este le ponemos le vamos a dar un nombre que es el alias clase. Clase el campo B6 el campo B6 y este le vamos a poner text. Des, descripción, algo así. Uh -huh. Y vamos a mostrar lo que es Hernán. Uh -huh. Te vamos a dar como responsable. Responde. Responsable. Ok. Entonces, estos campos, los primeros, los primeros que están aquí son de la tabla de la VBAC. Ya vamos a colocar el alias. Porque esta es una de las buenas prácticas que nos indica también SAP que debemos de considerar que es el nombre de la tabla y el campo. Para aquí en este caso este campo B6 no viene de la tabla de, de la tabla de B -B -B sino que viene de la tabla BBTVKT, que es el, la descripción de, los, de las clases de. Entonces aquí vamos a hacerle un inner join. Un inner join a esta tabla. Le vamos a colocar una descripción, una, un alias, que viene siendo texto. Texto. Uh -huh. eh, le vamos a indicar que vamos a entrar por los campos. Aquí es importante eh, ver los campos llaves de nuestras tablas para que cuando hagamos la consulta o la relación, sea entrando por los campos principales, los campos clave. En este caso me dice que para entrar a esta tabla o para hacer la relación a esta tabla hay que utilizar lo que es el campo STRAS, SPRAS y el campo aguarte. Con estos campos hay que entrar, que viene siendo el idioma y el código de la, de la clase de documento de ventas. Entonces vamos a entrar con estos dos, estos dos campos. Vamos a entrar con estos campos y le vamos a indicar que es texto.sprash texto puntos texto Y en el caso de, en este caso, el idioma, el idioma para el, como, como también lo vimos en el tema de ABAP, hay, hay una estructura que es, se encarga de obtener los, los datos de la sesión de, del usuario. Y esto lo vamos a recuperar. En este caso, para las CDS, vienen dentro de la anotación eh, moneda, sesión, punto. Y aquí nos va a enlistar los campos que, que recupera de la sesión de, del usuario. En este caso tenemos lo que es el cliente o el mandante, que al igual como lo manejamos en en el. En el entorno de, en el servidor de aplicaciones, en, el, en los códigos de, de algún programa, alguna clase, en el SAI Datum, el SAI Man, el sci, este Language, aquí también los tenemos en, en esta estructura, que en este viene siendo con estas, esta estructura de sesión. Vemos lo que es el mandante, el, la fecha del sistema, el lenguaje del sistema con el que se lo vio el usuario, el usuario que está este, entrando eh, en este campo User. Eh, la fecha de la fecha del, del que tiene que manejar lo que es el usuario fecha de este es la fecha del servidor y la fecha del, del usuario no y la hora también manejamos esos, esos lenguajes esos este esas variables ¿ajá? que son variables de sesión entonces en este caso el sprase es el idioma en este caso vamos a utilizar esta esta variable uh -huh. y para para el campo para el campo OR, vamos a manejar lo que es el que tenemos aquí a nivel de la, de la tabla pedido, bueno, nuestra tabla pedido, pedido.aguar. Y con esto ya estamos haciendo lo que es la relación de, del campo código de clase de, de pedido con su texto. Ajá. Entonces aquí lo vamos a mostrar, ya vamos a indicar que viene este campo, ya se va a mostrar de la tabla texto del campo B6. Uh -huh. Entonces, aquí hay que indicar, como nos lo, como como comentaba nuestro compañero, hay que indicar lo, los campos que van a ser llave. Los indicamos. En este caso, nada más sería el pedido. La clase de pedido no se requiere. Y creo que nada más ajá, pedido bar, ajá. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver, verificar. Mm, sintaxis, pedido, puntuar, clase ASCLASE, DES. Hay palabras reservadas que no nos permite manejarlas, entonces hay que considerar también eso, que cuando estemos asignando lo que es el, el alias para nuestros campos o nuestras propiedades de la, de la CDS, hay ciertas palabras que no podemos utilizar, entonces hay que, hay que considerarlas también. Uh -huh. Ajá. Entonces, hasta aquí ya tenemos parte de lo que es la, el código que nos están pidiendo, nuestro requerimiento. Y nos hace falta colocarle lo que es el Word. Uh -huh. Dice que vamos a, a manejarlo por el campo Hernán. El campo Hernán, que viene siendo este. Y va a ser igual al. En este caso a una constante. Más adelante ya veremos lo que son vistas con parámetros y ahí ya podemos este, eh, colocar lo que es este nuestros datos de entrada, nuestros parámetros de entrada directamente sin colocarlos como constantes. En el caso de que realmente sea necesario colocarlo, bueno, manejarlo como constantes no hay problema, pero si sí, sí es este, importante ahí también manejar o saber cuándo utilizar los, las vistas con parámetros. Uh -huh. Ajá. Otra cosa que nos está diciendo. Ajá. Hasta aquí llegaría nuestro primer select, nuestra primera consulta, que tendría estos campos. Este sería mi, mi select principal. Ahora sí. Ahora también como me está indicando que debo hacer el filtrado por el tipo de documento, tipo vista, eh, aquellos registros donde el responsable de la creación de pedido sea diferente. Aquí faltó sea. Ah. A este. Diferente a, a este. Ajá. Entonces, vamos básicamente, vamos a tomar el mismo select, En este caso, porque eh, ahora la, la sí que el, el requerimiento que me lo está pidiendo de esta forma, pero puede ser diferentes tablas, ¿eh? no, no necesariamente puede ser las mismas, o incluso puede ser... En algunas tablas se acceda en la primer select y en otros select eh, no necesariamente vaya a las mismas tablas, pero al final lo que debemos demostrar son los mismos campos, el número de campos que tenemos en la primera select lo debemos manejar también en el segundo. Entonces para la extracción de la información de los siguientes select no necesariamente debe ser las mismas tablas, sino que puede ser que se acceda a más tablas ya sea este, con Inner Join, Lead Join o Asociaciones, pero igual en el caso de las Asociaciones sí debemos de tener cuidado porque debemos de tener la Asociación en el primero y en todos los demás. Entonces aquí vamos a agregar la, la palabra reservada Union. Vamos a quitar eso, le vamos a dar formato con F1 o clic derecho, Source Code y le damos el formato, ¿no? Forma. Uh -huh. Entonces aquí ya tenemos y me dice que la información sea diferente, en este caso que el campo sea diferente al varado y, y que a su vez el campo UVB tip sea H. Entonces, esta sería básicamente una estructura de, de cómo sería una vista con, con unión. Si se dan cuenta, seguimos manejando los mismos conceptos de inner join o let join. Y también podemos integrar lo que es las uniones, las aso asociaciones, perdón. Ahorita veremos ese caso con asociación. Aquí podemos tener no solamente uno o dos, sino que múltiples select dependiendo de la información que vamos a mostrar obviamente eh, se, se utilizarían los, los, las sentencias select entonces aquí vamos a ver la información que nos está mostrando considerando que vamos a vamos a yo aquí no tengo la conexión hacia 200 210 voy a crear un nuevo proyecto para que lo hagamos desde aquí visualizar nuevo proyecto abajo uh -huh. le voy a dar que es es Sofos. Es este, creo. Ajá, es este. Ok, selecciono mi conexión del servidor. Le voy a indicar que es 210. El idioma en el que me voy a loguear. Voy al siguiente. Le voy a indicar que el ID con el cual lo voy a reconocer mi conexión, en este caso va a ser SOFUS, TOP10, JBC, ajá, ok. Entonces, lo activo y desde aquí le puedo dar abrir me indica si, lo vi, si quiero abrir el navegador en, del SATWIN en, en 200 o en 2 días en este caso la verdad que es 2 días me voy a la s16n coloco lo que es este mi vista que acabo de, de generar y si se dan cuenta estamos manejando lo que es ya un, una vista con unión aquí podemos ver lo que es los documentos de venta que me está arrojando en este caso son 70 si yo quisiera que me arrojara todos veamos a ver si tenemos alguna exclusión es decir que no me permita recordemos que si manejamos solamente la, la palabra reservada unión este solamente nos va a nos va a excluir aquellos registros este, con información repetida Ajá. y si agregamos la palabra o este no nos va a excluir esos registros y e igual nos mostrará. Vamos a ver. Sí, y este, además también depende mucho de los de las condiciones que tenemos a nivel del de web entonces vamos a ver. Si sí, con sí, con esto nos los da. Entonces, voy a actualizar. Sigue siendo 2070. Ahí vamos a modificar las condiciones. Le vamos a dar que solamente me muestre este. Y este, y activamos. Entonces, ahorita ya estamos manejando lo que es la palabra reservada all. Por lo tanto, nos debería, si hay registros repetidos, nos debería mostrar la información. Es decir, más, más de 70 registros. Ajá. Si se dan cuenta, aquí ya... La primera consulta obtiene los datos de la primera consulta y a su vez obtiene los datos de la segunda consulta, pero ya no me está eliminando los, lo que es la duplicidad de campos de ambas consultas. Ajá, entonces, por aquí vemos que tenemos el pedido de venta eh, 20, terminación 01, dos veces, porque eh, cumplió los, los, las condiciones de la primera consulta y también cumplió la, las las condiciones de la segunda consulta entonces por lo tanto me está mostrando la información repetida a excepción de que si yo le quitara lo que es la palabra reservada all pues obviamente este nos omitiría los registros los registros este duplicados entonces Aquí tenemos 73. Si se dan cuenta, la información que estamos visualizando es básicamente la, la misma. No nos está omitiendo ni no, pero ahorita ya que le quitamos la palabra reservada, hoy es que se quedó atorado Bueno, se quedó aquí pegado. Vamos a verlo aquí en Satuip. Vamos a toda la sesión. Aquí, bueno, una de las características importantes con el entorno de desarrollo de Eclipse de es que, pues, necesitamos tener un buen equipo también, porque si no pasa lo que, lo que estamos viendo, que se congelan en este caso la la sesión. ¿no? Ajá, recordemos que en la pantalla que tenemos congelada teníamos 73 registros porque estábamos manejando lo que es la palabra reservada all y aquí pues obviamente sin la palabra reservada all ya nos está mostrando menos registros, es decir, nos está excluyendo aquellos registros que, que, no, que tienen duplicidad. Otra de la, de la parte de lo que, que comentaban es que... Si se dan cuenta, tengo el mismo número de, 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 de campos. Ah, ya se quedó pegado aquí. Voy a tener que votarlo. Ajá, o, bueno, ya entramos de nuevo el, a, la, a la vista. Recordemos que tenemos el mismo número de, de campos en el caso de que en la primera consulta SELECT tuviésemos algún campo adicional, por ejemplo, pedido punto. En este caso, pedido eh, la fecha. En este caso, as fecha. Si no agregamos Aquí de entrada ya nos está indicando al momento que estamos agregando nuestro campo nos va a indicar un error y posiblemente nos va a decir que el número de, de campos no corresponde a las siguientes uniones. Uh -huh. Ya de entrada pues este con las nuevas mejoras de que se, se han hecho a, a las CDS ya nos está arrojando de entrada el momento que estamos modificando nuestro nuestro primer select nos está indicando que no que los demás select no tienen el mismo la misma cantidad de campos. O que el campo no, no corresponde a la posición o dependiendo de la, la, la restricción o verificación que está realizando. En este caso, nos está diciendo que el, el campo fecha no se encuentra también en las demás, la demás consultas SELECT. Entonces vamos, en este caso, si no quisiera yo, si, no, si en mi siguiente SELECT no tuviese yo un campo fecha para mostrar, le puedo mostrar aquí, le doy el campo fecha. Ajá. Y de esta forma me estaría mostrando la, la información sin ningún error. Ajá. Entonces vamos a, a ver nuevamente nuestra, nuestra vista. Vamos a tener que salir y volver a entrar de la S16N para que se refresque con los nuevos campos agregados. Aquí ya nos agregó el campo fecha. Vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta, podemos ver aquí como tal que la primera consulta, como si tenemos el de dónde obtener el valor fecha, pues nos lo está mostrando. En la siguiente consulta, donde ya no tenemos este, el campo, un, de dónde obtener el campo fecha, sino que lo estamos mostrando vacío, pues eh, los registros nos muestra como tal, sin ese campo, sin ese valor en el campo. ¿Mm? En el caso de que lo comentaba este eh, alguien de aquí, de, de la sesión, que, que en el caso de que los campos no fueran compatibles, es decir, que yo tuviera yo un un este a ver qué podemos manejar aquí que me dé error vamos a ver la tablita vamos a tener un campo numérico que son los que nos van a marcar restricciones la i la i el char el numérico con el char numérico con el char vamos a ver cuál tenemos como numérico ok vamos a darle Vamos a hacerle un CAS. Aquí también podemos utilizar lo que es el CAS para hacer la conversión de, de datos. Vamos a, que, eh, vamos a indicarle que vamos a mostrar el valor 12 as ABAP, punto. En este caso, el CAS tiene las siguientes sintaxis: donde metemos el valor que le vamos a dar. O el campo de donde vamos a mostrar que vamos a convertir en este caso es la primera posición y le vamos a indicar seguido de la palabra reservada as y el tipo que va, al cual vamos a convertir en este caso vamos a hacerlo como numérico numérico le damos doble clic y ya nos muestra lo que es la sintaxis para declarar en este caso nuestro campo numérico la longitud que se va a requerir le vamos a colocar que va a ser un campo numérico y le vamos a dar un campo un, valor, un nombre a este campo, una, a esta propiedad, le vamos a indicar que es este número. Uh -huh. Número. Uh -huh. De entrada, pues nos está indicado que no tenemos número. Aquí debe indicar que el número. Ajá. Esto por defecto me, le está, lo está considerado como un char. Ajá. Por lo tanto, me va a indicar que, que no son compatibles, que hay error. Vamos a ver. Además, por la, fe, la, la sintaxis. Ajá, si ¿sí ven, nos está indicando que eh, nuestro, nuestra conversión la estamos haciendo a numérico y que eh, no va a ser posible hacer el match con la siguiente sentencia select porque eh, nuestra sentencia select, el campo número, lo tenemos como un char. Entonces... Para poderlo, mostrar, para poderlo mostrar, tendríamos que hacer nuevamente la conversión de este dato al mismo tipo de dato y con la misma longitud. Entonces, aquí, as, punto numérico de la misma longitud. E incluso si yo lo colocara de una longitud diferente, igual me va a, me va a indicar que, que hay un error. Ajá, que los tipos no, y la longitud no corresponde. Entonces, aquí le vamos a colocar 5. Y vemos que es lo que ahora nos dice. Ah, el tipo, la longitud, no es match. Vamos a ver si. Sí. Y estamos nada más así: de 12. Número. Vamos a darle a activar para ver que. Ajá. Dice que el tipo numérico... No será porque, si que dejaste en la, con la parte del, del caso. Ajá. va, Numérico. CAS. Vamos a darle así. Acabado numérico. El tipo no. Longitud correspondiente. Y aquí también tengo numérico. Sí, ahí, ahí en el caso, ahí en el también. Primero, ¿verdad? 9, vamos a ver. En casa, va Numérico, a va punto numérico No sé, longitud 5, se abre y cierra. Vamos a ver qué tenemos acá para hacerlo un poquito más. Un dato que sea numérico, numérico tipo de documento, numérico, no tengo, numérico, fecha. No, no, creo tener un número. Vamos a considerar este campo. Vamos a quitar nuestro caso. Vamos a darle pedido punto como número. Ajá. Y vamos a darle aquí verificar. Ajá. Exacto. Eh, aquí, bueno, ya tenemos un poquito más real el, el ejemplo, donde nuestro campo es numérico, que viene siendo un campo numérico de 3. De y aquí le estamos indicando que es un campo numérico de 5. Entonces, por lo tanto, también nos está indicando un mensaje de error. Ajá, que difiere, dice que en, el, en, el, en la segunda consulta. Entonces, vamos a indicar que es de 3. Y con eso ya... Podemos visualizar ese, ese dato. Entonces, ese es el tema que cuando tenemos campos o el valor del campo eh, de, de donde vamos a obtener la información son de diferentes tipos. Entonces, aquí sí podemos hacer el CAS para hacer la conversión y poder mostrar la información tal cual. Entonces, aquí vamos a darle... Vamos a visualizar nuestra, la información. Vamos a mostrar la versión de la información. Uh -huh. Y si se dan cuenta, pues ya nos está mostrando la información. En este caso, le coloqué que bueno, que sea vacío, pero igual podemos mostrarle el eh, valor cero aquí, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, porque a veces nos piden que, que cuando sea cero, pues que no nos muestre nada de información. Este también es un ejemplo de. A veces nos dicen, ah, pues sabes que cuando sea cero, que, no, que el campo esté vacío. Entonces, esto también es un ejemplo de cómo podemos manejar ese tipo de, de información, ¿no? Haciéndole el CAS a, nuestra, a nuestros campos. Entonces, de esta forma es cómo podemos ya trabajar lo que son las, las restricciones. Cuando nos muestra restricción por tipo de dato, utilizando lo que es la palabra reservada CAS para hacer lo que es la conversión a los tipos de datos correspondientes. Ja. otro tema de lo que decía es que veíamos que también podemos agregar asociaciones a, en este caso a las, a las vistas con unión entonces vamos a agregar lo que es la asociación con la palabra reservada unión seguido de lo que es la cardinalidad que viene siendo en este caso le vamos a colocar que es una cardinalidad de uno a muchos porque vamos a, a mostrar el detalle del pedido vamos a indicar que es tú Hacia la, tabla, hacia la tabla, tabla o vista que, que vamos a utilizar. En este caso va a ser a la tabla de detalle, a la tabla vbbap. Le vamos a dar un alias. En este caso le vamos a indicar que es guión bajo. Es la, la nomenclatura que manejamos de, de detalle. Y en este caso, como lo recordamos con el tema de las asociaciones, es que ya manejamos lo que son proyecciones. En este caso las proyecciones las manejamos con son las proyecciones con los campos vamos, que estamos mostrando vamos a hacer la relación con la tabla vbbac en este caso la proyección vamos a proyectar lo que es el la proyección la hacemos con el el campo el, la lo que es el carácter moneda este moneda en este caso projection ajá projection punto y aquí me muestra las los campos que tengo este que estoy visualizando las propiedades o campos que estoy visualizando en la CDS para indicarle cuál voy a utilizar. En este caso voy a hacer el campo pedido. Lo voy a relacionar hacia el campo detalle. Detalle.evbln. En este caso que viene siendo también el número de pedido. El documento de compras. El documento de ventas, perdón. De esta forma ya estamos viendo o haciendo la relación con nuestro tema de la tabla VBA para complementar lo que, era, lo que era el requerimiento. Que además de que hiciera la información, de que mostrara la información de estos campos, también se mostrará el detalle de los pedidos de venta. ¿Mm? El detalle de los pedidos de venta. Y ese detalle como eh, forzosamente, bueno, no es no ha requerido al 100% que lo estemos visualizando o que la información se visualice de primera mano. Simplemente que al momento de que se entra el tema del detalle o el detalle del pedido, pues en este caso se ejecutaría lo que es la, la consulta hacia la tabla VBBAT, haciendo nuestro programa un poquito más, más eficiente cuanto al, al rendimiento. Este eh, son básicamente los conceptos de la asociación. Aquí es importante siempre manejar también lo que es, tanto en, la, en cualquier consulta, ubicar ubicar o revisar primero las tablas o las vistas a las cuales vamos a acceder y entrar por los campos, los campos llave. En este caso, tenemos dos campos llave, pero de esos campos llave solamente tenemos el número de documentos para, para poder relacionar. Entonces, eh, si sí estamos accediendo de una forma correcta. Entonces, aquí. Y ya que tenemos eh, en este caso la asociación, nos está indicando que eh, aquí nos está arrojando una, una, una advertencia donde nos indica que todavía nos está utilizando esa, esa asociación para visualizar. Entonces, vamos a tomarla y la vamos a mostrar al final de, de, nuestro, este, de nuestra lista. Sí. E igual aquí nos está indicando eh, ya el tema de las aso asociaciones que tenemos eh, campos. Un número, un número de, mayor de campos que no, 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 no tienen la misma este, estructura en nuestro segundo select, por lo tanto, también tendríamos que agregar la asociación en el siguiente select o en los demás select. Ajá. Entonces, aquí podría ser este: tenemos el mismo, ajá, y le agregamos también lo que es después del. Del campo número. Uh -huh. De esta forma ya, ya me permite activar mi, mi vista sin ningún problema. Una de las consideraciones que nos indicaba en la, en la parte de los conceptos es que eh, debemos colocar lo que es el, el uso de nuestro asociación en la posición co correspondiente, es decir, que si lo colocamos en la posición 6, eh, también en la siguiente, siguiente selección también debemos colocarlo en la misma posición, ya que si lo colocamos en una posición diferente, pues obviamente nos va, este nos va a arrojar a este error. ¿Se uh -huh. ve? Nos indica que no, no pertenece a la, a la posición y por lo tanto no nos deja activar. Uh -huh. Indicándonos un mensaje de error. Uh -huh. Esta es una de las consideraciones que hay que tomar, que debe, debe ser... Dentro de las uniones deb debemos de tener el mismo orden eh, de los campos en las mismas posiciones con los mismos nombres también para que no exista ningún error. Otra de las, de las consideraciones que nos indicaba ahí es que debería de tener el mismo nombre. En las vistas clásicas era forzosamente que tuviéramos el mismo nombre y ya en las entidades como que son las nuevas generación de las vistas CDS pues esa restricción ya no, ya no es este, tan ya no es obligatoria, ¿no? Entonces, con que accedamos a la misma tabla o a la misma vista, con esto basta. Y si se dan cuenta, sí me permite activarlo, ya que la asociación se está haciendo a la, a la misma tabla o, a la, o puede ser a la misma tabla o a la misma vista que tenemos en la primera consulta. Ajá. A diferencia que en, en las versiones pasadas, pues no, no, si no teníamos el mismo nombre, pues nos daba error entonces ahorita ya además hace la verificación de la asociación sobre la tabla o en la vista que se está asociando y con eso ya nos deja pasar. Este, bueno el tema de, las, de la visualización de los datos de la, de la asociación ya la veíamos en la sesión pasada que era entrábamos a lo que es al mandante en este caso al mandante de, de datos, Entrando al mandante de datos, ubicamos nuestra, nuestra vista en la cual estamos trabajando. Directamente en no, doble no clic, me abre la ventana, o directamente clic derecho y nos vamos a Open with Data Preview. Uh -huh. Entonces aquí si podemos ver me muestra los datos de de los los campos de cabecera que, que representan a mi a mi vista comunión y si me coloco sobre alguno de los registros este aquí sobre la flechita podemos ir a la a las diferentes este vistas a, 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 perdón a las diferentes asociaciones que tengamos uh -huh. Uh -huh. entonces es igual, el tema de la asociación no cambia con las vistas uni con unión. Podemos visualizar o podemos regresar al tema de la, los campos de cabecera. estos son este, básicamente lo que son ya las, las vistas con unión y a su vez vistas con unión y asociación. Ajá. Indicando lo que son las, o visualizando lo que son las restricciones en cada uno de los aspectos. No sé si tienen alguna duda hasta, 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 este, hasta este punto. Yo tengo una pregunta. Ajá. Por lo menos en el campo ese de la fecha, en la parte de abajo, ¿ahí se puede hacer es con ese alias de fecha? O si yo no le tengo el alias aquí arriba, ¿cómo haría? Si no tienes, por ejemplo, que en, el, en este no lo tuvieras el campo fecha, en la primera consulta, perdón, ¿te refieres a eso? Y en la segunda sí, o cómo? De, que no le tuviera el, el nombre, mango? el alias, fecha, el as, as fecha, en, sino que tuviera el primero, puro el, sí, en el primero, puro el, el campo del, de la tabla. Aquí, como, te, como lo comentamos en la parte de los conceptos, pues obviamente me va a indicar que mis campos, el número de campos y los nombres no, no son los mismos en los en siguientes select, y al momento de querer activar nuestra tabla, nuestra vista, perdón, nos va a dar error. Uh -huh. Esto porque no coincide, el número de, de campos o propiedades de nuestra vista CDS con la siguiente SELECT. En este caso, esta tiene más, eh, obviamente, tiene más, más campos que la primera. Entonces, siempre, siempre algo que debemos tener presente es que el primer SELECT va a definir lo que es la estructura de nuestra vista CDS. Ajá. Va a considerar tanto los tipos de datos como los nombres de nuestros campos. Ajá. Y entre otras características que tiene. E igual, si manejáramos las. En este caso, anotaciones de, que van a, a afectar nuestras propiedades. Esas anotaciones solamente eh, colocándolas en el primer select, que es el que define nuestra estructura de nuestra vista. Con eso basta y las replica para todos los demás. Ajá, entonces, es algo, de, es algo importante que debemos considerar ahí. Es que nuestro primer select es el que, el que va a definir nuestra estructura de nuestra, de nuestra vista. Tanto el número de campos como la posición de los campos en la que se va a mostrar la información. Eso debe ser tal cual en los siguientes SELECT. Como les comentaba yo, si por ejemplo en el primer SELECT sí tengo de dónde obtener la fecha, pero en el siguiente SELECT ya no tengo de dónde obtener la fecha, pues tengo que forzosamente colocar, declarar mi, mi campo en la siguiente sentencia SELECT, porque así me lo, me lo está pidiendo lo que es la, la estructura del, del, de la vista con unión. Y en el mismo orden, eh, tal cual. Uh -huh. e incluso si el tipo de dato, por ejemplo, el, el dato que lo recuperé en mi primera SELECT es numérico y en el siguiente no tengo un valor numérico, sino que tengo otro tipo de dato, utilizando lo que es la, la sentencia CAS o la palabra reservada CAS, pues ya nos permite hacer la conversión de datos para poder manejar o trabajar y visualizar nuestros, nuestra información en la vista CDS. ¿Mm? No sé si esto ya se. Se arregla tu, eh, tu duda. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? Este, si no hay ninguna duda al respecto, eh, les voy a indicar un ejercicio para que en cuanto tengan un espacio ahí, eh, este, puedan realizar un pequeño ejercicio. Es algo similar a lo que vimos donde ustedes van a manejar lo que son eh, consultas y dentro de esas consultas lo que van a hacer es también trabajar eh, consultas con, con unión, vistas con unión y también este dentro de esas, esa vista manejar lo que son asociaciones. Entonces, les voy a pasar lo que es un, un pequeño ejercicio para que cuando tengan un tiempo, un espacio ahí, puedan este, practicar lo que es el, el tema. Recordemos que, que para este tipo de... de, de, de de herramientas, pues básicamente para poder aprender o, o entender un poco más sobre el concepto es realizando prácticas, ¿no? Entonces, por, eso, por ello es que, que hay que practicar un poco este tema, ya que de lo contrario, pues nos va a quedar duda ahí. Cuando requiéramos realizar algún, algún desarrollo o, algún, este, o, algún otro, o crear algún objeto referente a lo que ya hemos visto, pues no, no vamos a tener conocimiento o ya se nos habrá olvidado el conocimiento como tal. Entonces, este, aquí les voy a pasar lo que es un print de pantalla. E igual esta...